¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenido nuevamente el amigo Ainyeru Hernández, quien renovó su membresía de plata acá en el canal. Hoy vamos a hacer un interesante unboxing, pero también quiero darle la cordial bienvenida al amigo Elier Rivera, quien se hizo con una membresía de bronce durante la transmisión pasada en el canal cuando transmitíamos el juego de Dinosaur Planet en la Nvidia Shield TV. Acá, como pueden ver, estamos haciendo el unboxing de la nueva base o el stand oficial de la Nvidia Shield TV. Y como pueden ver acá, bueno, lo hemos adquirido en una tienda que ya les vamos a recomendar. Les vamos a dejar abajo en la descripción para que si están interesados en adquirir este producto para su Shield TV, puedan hacerlo acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, pues que he conseguido esta base oficial bastante económica. Como pueden ver acá, es la versión nueva, porque acá nos indica que no sirve para la Shield TV Pro 2017 porque es la grande, pero sí para la 2019 y la 2017, así que es de la producción nueva. Acá tengo la caja, está totalmente sellada. Se estarán preguntando cuánto me costó, pues un valor aproximado de entre 32 y 35 dólares, ya que su valor fue de 120 mil pesos colombianos. También la tienda incluye domicilio, la atención de primera, y pues me la entregaron el mismo día a la puerta de la casa, el mismo día que la adquirí. Esta base la adquirí el día 21 de febrero del 2021, por supuesto. Como pueden ver, no me había fijado que hay un sello acá abajo. Pensé que solamente era arriba, pero bueno, con mi cuchillo mágico, vamos a ver acá. Está bastante duro. Ok, está... ¡Uy! Estaba bastante duro el sello, pero bueno, totalmente sellado. Ya empieza a desprender lo que es el olor a nuevo, ese olor que a nosotros los gamers y los fanáticos de la tecnología nos encanta. Ok, aquí destapo con todo el cuidado del mundo. Vamos a poner esto por acá y acá tenemos la flamante base que por ahí muchos dicen, wow, un pedazo de plástico por solo 30 dólares. Bien, también estuve viendo que este producto vale aproximadamente 30 dólares en Amazon. Por eso dije, bueno, prácticamente el mismo precio y lo tengo al momento. Aquí estoy colocando una Shield TV 2017 porque, como ven al fondo, está conectada la del canal, que es la 2019. Esta es una Shield viejita que tenemos acá del 2017. Pero para demostrarles que, como dice la parte trasera de la caja, es para la 2017 y la 2019. Acá tengo la Pro del 2019, ya la he desconectado. Esta es la Shield TV oficial del canal, así que les voy a mostrar rápidamente. Voy a quitar la Shield TV 2017, vamos a ponerla por acá, y ahora coloco sin problema alguno la Shield TV 2019, ya que ambas son el mismo modelo por fuera prácticamente. Y pues, como dice la caja, la base es compatible para ambas, o para ambos modelos mejor dicho. Yo tenía mucho tiempo queriendo adquirir este producto porque de verdad que la Shield TV adopta otra personalidad bastante elegante. Vamos a una prueba más, acá la 2017, rápidamente, como pueden ver, miren cómo luce por detrás. Y ahora vamos a acoplar la 2019. Como les digo, la apariencia es brutal, a mí me gusta muchísimo, adopta de verdad mucha elegancia y de verdad vale la pena hacerse con este producto. He visto también algunos usuarios que tienen algunas versiones genéricas y también queda demasiado bien. Yo por ahora me despido amigos, sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like y cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios. Será hasta una próxima oportunidad.